Hola qué tal bienvenidas y bienvenidos a conciencia Hoy vamos a hablar sobre la situación actual de los cocodrilos en nuestro eh, país. para esto hemos invitado a dos reconocidos investigadores en esta temática el profesor Dr Mahmoud Sasa Marín quien es profesor de la Escuela de eh, Biología e investigador del Instituto Clomiro Picado de la Universidad de Costa Rica y al máster, Iván Sandoval Hernández, docente e investigador de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional. En este primer segmento, tenemos el placer de contar con el doctor Sasa. Mahmoud, bienvenido a Conciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y hablar de un aquí. tema de muchísima actualidad, de muchísima trascendencia y a solicitud de muchas partes que me pidieron particularmente que desarrolláramos un programa de conciencia... A propósito de esta supuesta sobrepoblación de cocodrilos que tenemos en el país, pero vamos a hablar de, de esto más adelante. Primero, eh, eh, yo le agradecería a Mahmoud que nos haga la diferencia entre un cocodrilo y un lagarto. Bueno. Y que nos meta eh, el caimán ahí en el medio de la discusión. El, el, el asunto está así: los cocodrilianos es un grupo de reptiles que actualmente, si bien fue muy diverso en el pasado, ahora. Tenemos una, una relativamente baja riqueza de especies. Hay 20, 23, 24 especies en, a nivel mundial. En Costa Rica hay dos especies y genéricamente se conocen como lagartos. De hecho, en muchas partes. Las dos. Las dos. Eh, es, es como se llaman a esos animales que pertenecen a ese grupo. Ahora, eh, ambas especies en Costa Rica pertenecen a dos familias muy distintas. Su morfología es muy distinta. Sus hábitos son eh, bastante distintos. La primera de ellas es el que la gente comúnmente llama guajipal en las partes rurales. Es una especie de tamaño pequeño. Que, que para nosotros modelado, es el caimán. Que es el caimán, que, es que, que eh, pertenece, digamos, científicamente al género caimán. Es un género dentro de una familia que incluye al famoso alligator de Estados Unidos, ¿verdad? De Norteamérica. Y que se caracteriza por ser esta especie, el caimán cocodilus, es una, es una especie, como les digo, de tamaño eh, pequeño, moderado. Rara vez se encuentran individuos de más de dos metros y medio. Usualmente los, las longitudes máximas de macho rondan 2.8 metros. De vez en cuando exceden uno que otro. Pero, pero eh, comparado con la otra especie, es pequeña. Este, este, este caimán o guajipal se distribuye en el país en zonas de, de bajura, en ríos, en lagunas, en ambas vertientes. Sin embargo, está ausente en gran parte de las zonas bajas de secas del país. La, la, la parte, digamos, de, de la costa de Guanacaste eh, eh, carece de esta especie. La otra es la que se conoce comúnmente como lagarto amarillo o cocodrilo. De hecho, pertenece científicamente al género Crocodilus, que es un género. Eh, diverso dentro del grupo de eh, cocodrilianos que eh, tiene un origen principalmente en el viejo mundo. De hecho, hay pocas especies que representan este género en el nuevo mundo, ¿verdad? En, la, en América hay cuatro especies, y nosotros tenemos una de ellas que es el, el, el que en otras partes se conoce como cocodrilo americano. Esta es la especie de mayor distribución, básicamente desde el sur de Florida. Eh, bueno, hay un hiato en la distribución en, en México, reaparece en Veracruz y por el Caribe eh, tiene una distribución continua hasta eh, la parte norte de Venezuela y por el Pacífico es de Nayarit, en México, hasta el sur de Ecuador y, y norte de, de Perú, Perú, en la región de Tumbes. ¿sí? ¿Una, sola especie. Eh, es una, sola, una especie, sola especie? Es una sola especie, es una sola especie. Es uno de los cocodrilos con mayor distribución, de hecho, y de los nuestros... Eh, en el continente americano es el que tiene la mayor distribución. La situación actual de estos animales en, 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 en nuestro país. Ajá. Vamos a hablar hoy de esa segunda especie, del cocodrilo. Es una especie de gran talla, o sea, los, los individuos adultos, eh, los machos, bueno, en, en la mayor parte de cocodrilianos, en todos los cocodrilianos hay diferencias eh, en la morfología de, de machos y hembras. No es la excepción en esta especie, los machos tienden a ser más grandes. Eh, en, en esta especie, en el cocodrilo americano, los machos alcanzan, en Costa Rica, fácilmente sobrepasan los 4 metros de longitud total. Las hembras son más pequeñas, usualmente su, cuesta ver hembras que excedan los 3,8 metros, sí lo exceden, pero, pero, pero es la frecuencia es mucho más baja. Y se han encontrado registros en Sudamérica de, de, de animales que exceden los 6 metros, pero son excepciones, o sea, en realidad estamos hablando de animales que suelen no pasar de 5 metros, digamos, como, como máximo en general. Ahora, ya esos son tallas enormes, ¿verdad? Todos los cocodrilianos son depredadores, el cocodrilo americano es también un depredador, y cuando estamos hablando de un depredador que mide... Entre 3 y 4 metros, pues estamos hablando de un animal que eh, pues puede, puede constituirse un peligro, ¿verdad? Para nuestros animales domésticos y para para poblaciones humanas. Nos decía sí. Iván que este midió 3.7. Es correcto, sí, este es un animal del, del Tempisque. Eh, eso podemos eh, decir que es un, un, una talla promedio para un macho, macho hembra. Es es este es, es un macho. Un macho este, eh, promedio, sí, en esta región. Del, del río Tempisque. Del río Tempisque, sí. Este, en Costa Rica tiene, tiene tallas, bueno, la, la población de Costa Rica es, es grande en comparación con poblaciones en otras partes de la distribución de la especie, como les digo, es una, una especie de amplia distribución. ¿verdad? Si hablamos de la especie eh, en particular, el, el, el cocodrilo, bueno, todos los cocodrilianos, pero esta especie en particular, han sufrido una. Reducción de efectivos poblacionales a través del tiempo. Principalmente en los finales del, del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, hubo importantes disminuciones de cocodrilos en el mundo, principalmente motivados por, por cacería para la industria paletera. ¿sí? Eh, en Costa Rica, pese a que el, el, esta industria no tuvo un desarrollo importante como sí si lo tuvo en Guatemala, por ejemplo, o en, o en, en Colombia y otros países sudamericanos, sin embargo, sí hay evidencia de una reducción importante en esos años por cacería. Esta cacería, como digo, motivada un poco por, por el uso de la piel, pero principalmente en el país, tal vez más motivada por el temor de tener estos animales cercanos a los, los atos ganaderos, no. principalmente en las zonas costeras donde se distribuye. No. Eh, he olvidado mencionar que el cocodrilo americano en Costa Rica se distribuye también en ambas vertientes, eh, Caribe y, y, y Pacífico, también en la vertiente norte, pero principalmente utiliza ríos caudalosos. O sea, a diferencia de, del caimán, que siendo una especie más pequeña, pues puede eh, utilizar hábitats un poco más, más eh, restringidos, caudales más, más, más pequeños. Esta es una especie que se encuentra principalmente en ríos, principalmente en esteros. En, en, en lagunda, lagunas eh, meándricas, eh, muy asociado a la costa. Muy asociado a la costa. De hecho, no es nada raro encontrarlo en el, mar. en el mar. Hay una diferencia importante, como les digo, a nivel anatómico, pero también fisiológico. Los cocodrilos, el género cocodrilo, tiene glándulas de sal a nivel de la lengua que eh, permiten excretar esos excesos de sal. Eso hace que pueda colonizar ambientes mucho más salobres que los caimanes. Entonces esa, esa separación no es simplemente una separación ecológica, también hay eh, atributos fisiológicos que permiten esa... Claro, esa claro. Tenemos ver. que hacer una pausa, eh, ya regresamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando sobre la situación actual de los cocodrilos en nuestro país, un programa que ha sido solicitado por diferentes sectores. Para eso hemos invitado a dos destacados investigadores en esta temática. Eh, Mahmoud, ¿hay evidencia científica que el problema que representan los cocodrilos en este momento es producto de una sobrepoblación? Sobrepoblación es un, un fenómeno demográfico que significa un aumento de una población que lleva a, a, a un perjuicio un, un de, esa, de esa población. ¿sí? Eh, por, por, por la depresión de algún recurso, en ese sentido, biológicamente, el término es, es utilizado cuando una población sobrepasa una capacidad que es teórica de carga, que es lo que se, se, como se conoce. En ecología. No es tal la situación para el cocodrilo americano en Costa Rica, es decir, las poblaciones van en franco aumento, pero no hay ninguna evidencia de que estén colapsando debido a ese aumento. Lo que sucede es muy sencillo y esto no es un fenómeno ajeno a lo que se ha visto en otras poblaciones de cocodrilos, tanto de la misma especie en, 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 en otras partes de su distribución como de otras especies en el mundo. Esa reducción de efectivos poblacionales poblacionales debido a la cacería. Eh, en el momento en que, en que se deja de cazar a estos animales y en el momento en que hay las condiciones para que estos animales sobrevivan, las poblaciones tienden a expandirse, tienden a, a, a crecer. Y eso es lo que estamos viendo ahora. En las últimas eh, tres décadas, eh, nuestro sistema de protección, pero no solamente el sistema de conservación del país, sino también actividades directamente relacionadas con los humanos, ¿verdad? el utilizar ambientes cercanos a los hábitats naturales de estas especies, el, el introducir alimentos, ¿en forma de qué? De, de, de especies exóticas, por ejemplo, de peces, uh, el, el realizar diversas actividades que permiten el acceso al recurso alimenticio para estos animales, creemos que es lo que ha, ha, ha permitido que estas poblaciones simplemente crezcan. Repito como se ha visto en otros lados. Normal. ¿Sí? Entonces, ah. esto es un fenómeno normal. Recordemos que en esas tres décadas también la población humana ha aumentado. En 1990, por ejemplo, que es cuando, de donde empiezan a adaptar los primeros estudios demográficos sobre cocodrilos en el país, la población de, de, de humanos en Costa Rica eran tres millones y piquito de, de habitantes, ¿verdad? Hoy estamos hablando de una población que sobrepasa los 4.8 millones. Eso es, un, es un aumento poblacional importante en humanos. Paralelo a ese aumento en humanos, pues también ha habido un aumento en los individuos de la población de cocodrilos. Hay una, una conversación que tuve con un representante del sector eh, turismo que me llamó a, a, a mi oficina, casualmente para, para que hiciéramos este, este programa, una invitación para que hiciéramos, eh, que, que informáramos a la ciudadanía de cuál era la, la situación real de los cocodrilos. Él me decía... Que ellos tienen pruebas contundentes de aproximaciones de cocodrilos en ciertas áreas que históricamente eh, no, no, no estaban. Eh, me mencionó casos de tamarindo, por ejemplo, me mencionó, no, no, no estamos hablando concentrados en tárcoles, eh, playa hermosa y otra serie de. Donde, donde tanto Guardaparques como el sector turismo dicen, bueno, aquí nunca habíamos tenido un registro de cocodrilos. ¿Será esto que.? Que, que, que el espectro de distribución se ha ampliado para, estas, para esta especie en particular, o es que hemos invadido el hábitat natural eh, de, de, de ellos y no han tenido otra salida más que colonizar sitios nuevos? ¿Cómo, ¿Cómo interpreta usted esto? No, Omar? yo no diría que, el, que el, el, el ámbito de distribución ha aumentado, era el ámbito natural, no, natural de esta de especie. O sea, como digo, viene desde Nayarit, o sea, continuo. Simplemente los efectivos poblacionales fueron diezmados a tal punto que no eran detectables por muchas décadas. La, la información que, que estamos manejando tiene que... ¿Tres décadas? O sea, el, el boom turístico en nuestro país es de los 90. Eh, entonces, en realidad, es una historia muy corta la, 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 la que estamos, lo, lo que estamos comparando. La distribución posiblemente se mantenga. La, la restricción es más bien a nivel altitudinal, la, distribución de, 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 la, la restricción en la distribución de esta especie. Lo que sí ha pasado es un aumento de efectivos poblacionales, ¿verdad? Entonces ahora se ven más porque hay más, eso, eso sí, es, sí, es, sí es claro. Y eh, efectivamente tenemos un aumento en nuestra población humana y un aumento en actividades en sitios que antes eh, pues simplemente no estaban tan poblados. En los 90, bueno, en los 80, principios de los 90, muchos de esos lugares costeros pues eran, eran, eran baldíos, ¿verdad? eran fincas ganaderas, hoy son centros turísticos. ¿Qué se puede hacer para mitigar el, 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 el problema que, que estos animales están generando? Porque aquí prácticamente estamos hablando que no es un problema, ¿verdad? que es, eh, es lo o normal. Sea, es normal el, la, la expansión, el, 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 el crecimiento de la población, si sí hay un problema, claro, claramente hay un conflicto que ahora el, eh, el compañero va a, a, a profundizar. Y tenemos que, de alguna manera, tratar de resolver ese conflicto. Eh, ¿Mover animales es una opción? Hay, mover animales es lo que se está realizando actualmente como una forma humanitaria de paliar temporalmente el problema, pero no es una opción. Es decir, esos la, animales... El animal tienen, regresa al mismo sitio. Sí, en, 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 en muchos animales existe lo que, lo que en ecología se llama homing, que es la capacidad de volver a su lugar de origen pasando por territorios desconocidos. Y los cocodrilos, y en particular esta especie, los, los trabajos de Juan Bolaños, Iván Sandoval y su grupo, pues demuestran que tienen una capacidad de homing impresionante. Animales que fueron removidos de, de Tárcoles, por ejemplo, a, a 50, 60 kilómetros, regresaban unas pocas semanas después. Y lo mismo se ha visto recientemente con animales que son trasladados de, eh, de la zona de, de Tempisque. Entonces no es una alternativa real. El otro, la, la, la alternativa sería bueno, ¿qué pasa si los, los, logramos encerrar a estos animales que están causando problemas? Bueno, no tenemos suficientes centros para poder mantener una población tan grande de animales eh, cautivos, ¿verdad? Tenemos que pensar qué vamos a hacer con estos animales. Hay alternativas, eh, hay realeos poblacionales. Pero estos se deben llevar a cabo de una manera muy seria. Recordemos que estamos hablando de una especie que, si bien en Costa Rica es un problema y claramente no es una especie amenazada en Costa Rica, sí lo está en otras partes de su distribución. Y por lo tanto, internacionalmente es una especie protegida. Algunos grupos han hablado de la eutanasia, del sacrificio de algunos de un buen número de machos, particularmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted esta, esta opción? ¿Es una salida científica? El raleo poblacional es una, una alternativa que se ha utilizado en otros lados, tanto para cocodrilos como para otras especies, digamos, que se, se convierten en nocivas. Eh, Tenemos que tener suficiente información para para eh, llegar a tomar una decisión como esa y hay que, que coordinarlo bien con las autoridades respectivas, en este Porque caso pues el, 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 el SINAC. Eh, pero definitivamente necesitamos información. Tenemos muy buenas bases de datos, principalmente para el Pacífico de Costa Rica, donde eh, los compañeros de la UNA, principalmente liderados por Juan Bolaños y Juan Sandoval, pues han, han, han hecho una importantísima labor. De eh, entender cuál es la, demo, la demografía de estos animales. Ahora se están empezando a hacer estudios en el Caribe. Una vez que tengamos esa eh, fotografía de cómo están las poblaciones, se, se podría considerar. Se puede empezar a considerar. Eh, claro que es algo que tenemos eh, en, en mente, ¿verdad? Claro. Eh, mientras encontramos cómo, cómo mediar ¿verdad? Con, con, con esta situación. Claro. Ahora. Lo que sí es muy importante es que la gente tiene que aprender que estamos, tenemos que aprender a convivir con estos animales. ¿verdad? Claro, claro. Y eso vamos a abordarlo con Iván en el siguiente segmento. Muchísimas gracias, eh, Mahmoud. Olvidé mencionar que usted es el director actualmente de la estación de Palo Verde de la Organización de Estudios eh, Tropicales. Eh, las disculpas del caso. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. En este segmento nos acompaña el máster Iván Sandoval Hernández, quien es profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA. Iván, bienvenido a Conciencia y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar en este segmento, si no, ojalá que nos alcancen estos ocho minutos, sobre el conflicto humano-cocodrilo. ¿En qué consiste ese conflicto? ¿Hay conflicto? El conflicto es una cuestión determinada por el humano. En realidad, cuando hay una afectación al humano, se determina que hay conflicto. Puede haber conflicto con un cocodrilo, como puede haber conflicto, te pongo un ejemplo con, con, un, con un loro que se está comiendo pejibales en la zona productora de pejibales. Cuando hay una afectación, se identifica que hay este conflicto. Indudablemente, que el crecimiento de las poblaciones ha generado que hayan más interacciones entre humanos y cocodrilos. Dentro de estas interacciones hay ataques, sustos. Este, y ves hasta cosas jocosas que, que la gente pueda ver eh, desde la parte turística indudablemente que es un atractivo para la gente que está haciendo los tours pero si dentro de la misma zona turística en una zona donde están haciendo por ejemplo un torneo de surf aparece un cocodrilo ya hay un conflicto porque está afectando intereses y está poniendo en riesgo a la gente que está surfeando ¿Hay, hay, hay evidencia, eh, bueno, olvidé mencionar que usted es miembro, al igual que el doctor Sasa, de una comisión nacional de, de cocodrilos. Así es. Eh, a mí me gustaría conocer en qué están trabajando ustedes, qué proponen, qué medidas de mitigación. Y, este, la todo este tipo la de comisión cosas. se creó hace bastantes años en realidad y se había dejado de reunir, pero en, los últimos, en el último año, digamos, se, se, se volvió a formalizar el, el SINAC volvió a, a llamarnos y estamos generando pues, propuestas y estamos viendo a ver la posibilidad de generar planes de manejo. quién le integran la comisión? ¿no? La comisión está formada por los que hemos trabajado con Cocodrilos. Está el doctor Sasa, está Juan Bolaños, está Laura Porras del ICOMBIS, está Olivier Castro del TEC, eh, Juan Sánchez Juan Ramírez de del Subraya. Tribunal Ambiental Administrativo y tenemos la presencia de Carlos Mario Rego, que es el, el coordinador de vida silvestre del SINAC. Y básicamente, Entonces, Juan con... Bolaños, obviamente, Juan que es el que ha liderado las investigaciones. A, ¿A ustedes los convoca el aumento en la incidencia de, de accidentes y, y todos eh, estos en hechos. En realidad, la presión social, yo claro. creo, y, y, y la necesidad de plantear soluciones a las, al aumento de las interacciones con cocodrilos. Claro. ¿Será que se volvieron más agresivos los cocodrilos? Yo no creo que se hayan vuelto más agresivos. Ellos son un depredador, son oportunistas, son sumamente efectivos, ellos en 200 millones de años no han cambiado, este, lo que se ha generado es que la gente está más cerca cada vez de las zonas de distribución de cocodrilos, entonces toparse con un cocodrilo es más fácil. Si a eso le sumamos que han habido actividades que han condicionado el comportamiento de los cocodrilos, eh, disminuyendo la distancia que hay entre ellos y nosotros, este, eso hace que sean más peligrosos. ¿Pero a qué me refiero? Estas actividades, por ejemplo, de alimentar cocodrilos. Que, que es un atractivo turístico que es un atractivo turístico que es contra la ley, inclusive eso está prohibido por la ley. Pero eso ha hecho que el cocodrilo, al igual que nuestras mascotas, se acostumbre a que cuando hay un sonido hay una presencia de comida, cuando la gente puede identificar que cuando mueve el plato de la comida al perro, el perro sabe que le van a dar de comer. Bueno, el cocodrilo comenzó a asociar la presencia humana con comida. Este, entonces, se varió el comportamiento. El comportamiento normal era que él, que él fuera huidizo. Él puede ser un depredador, tímido. 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 Él, él, claro. él, a fin de cuentas, sí evitar el conflicto. Él, él, él no le interesa tener un conflicto. Él puede pasar seis meses sin comer. O sea, si él vino, trató de atacar una presa y la capturó perfecto. Si no la capturó, él no va a ir corriendo. Él se queda ahí. Eh, pero si ve a humanos, inclusive hay evidencia. El doctor Saza sabe que, que cuando hizo su tesis de licenciatura, él encontraba gente nadando en el río Tárcoles. Y habían cocodrilos, pero este comportamiento se varió, se varió por estas actividades. Entonces esto ha hecho que la, la, la distancia entre ellos y nosotros cada vez sea menor y que más bien ahora se comporten como un perrito que se acerca justo donde está la gente. Eh, te pongo nada más un último ejemplo. El cocodrilo que atacó este señor canadiense en Tamarindo. Era un cocodrilo que estaba siendo alimentado constantemente. Cuando lo fueron a agarrar, y nada más fue ofre ofrecerle un trozo de pescado y él venía. Sí. ¿Es Costa Rica el país donde hay mayor número de incidentes a nivel centroamericano? Yo pensaría que sí. Y pensaría que sí porque es el sitio en Centroamérica que las poblaciones están eh, o que son más numerosas. Fuera de Costa Rica... Y más expuestas, diría yo también. Claro, pero forma. fuera de Costa Rica los tamaños poblacionales son menores, hay muchísimo más aprovechamiento, hay más cacería. Entonces aquí tenemos, obviamente, una alta población humana en zonas de distribución de cocodrilos. Y una población de cocodrilos que viene en franco crecimiento. ¿Cuántos accidentes por, por, por año en Costa Rica? Tenemos esa cifra viendo cómo. Fatales, podemos mencionar que es menos de uno. O sea, tenemos o sea, más. Muerte, asociadas muertes, asociadas muerte. Y ataques este, no fatales pueden rondar dos o tres al año. Eso te dice que es más peligroso, tienes más probabilidad de tener un accidente si entras a nadar a un río claro. o, o al mar. Entonces no es tal. ¿Dónde está la alarma del sector turismo con respecto a la situación de los cocodrilos? Es entendible que el sector turismo esté preocupado de que si se ven cocodrilos cerca de su hotel, la gente va a tener miedo y no va a querer entrar al agua. O va a ponerte tal vez un mal review. Entonces su, su visitación se puede disminuir. Pero en realidad la situación no es tan dramática como se presenta en algunos medios de prensa. Si hay riesgo, las poblaciones han crecido indudablemente, pero para eso estamos trabajando dentro de la comisión para ver qué acciones tomar. De, de alguna forma le voy a repetir la, la, la pregunta que le hice al, al, al doctor Saza. ¿Es eutanasia, es el sacrificio una forma de mitigar el problema? Indudablemente hay zonas en que hay que ralear, pero ya se ha hecho. Inclusive en el área de conservación arenal Tempisque, en, en la zona de Cañas, hay un plan de manejo en que se han sacado más de 100 individuos machos. Este es un ejemplo. Este animal sale a partir de un plan de manejo. Eh, si ustedes se ponen a revisar noticias verán que la mayor cantidad de incidentes se han dado de Guanacaste hacia el sur. En Guanacaste prácticamente no han habido más que el de este muchacho en la zona de, o este señor en la zona de, de, en la zona costera de, de tamarindo. Pero en la parte interna del río Tempisque, que es la zona que tiene la población más importante de cocodrilos del país. No han dado, no han habido estos accidentes. Se podría aprovechar la carne, se podría aprovechar eh, el cuero. Estoy pensando en que se le dé a, 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 a personas en las cárceles para que lo trabajen y puedan generar un poquito de dinero. Ver, ¿Cómo, ¿Cómo se ve eh, eso desde eh, la perspectiva de ustedes, investigadores de vía silvestre? Vamos a ver, con los animales que se sacrificaron, para mí fue una lástima porque muchos tuvieron que meterse en una fosa, no se pudo hacer aprovechamiento. Se ofrecieron a universidades, algunos pasaron a algunos zoológicos, centros de rescate, pero no necesariamente hay muchas personas interesadas o no existe la cultura de momento. Yo creo que esto es un trabajo que viene y que sería importante desarrollar en conjunto con el gobierno, iniciativas productivas que involucren el cocodrilo y su aprovechamiento. En, en, ya, ya, ya se nos fue el tiempo, pero concretamente, ¿es un problema los cocodrilos en Costa Rica, Iván? Es un problema el aumento en las interacciones y hay que hacer algo. Sí, mientras no se invade la, ese, ese hábitat y, y se, se, se dejen de ejecutar ciertos tipos de actividades, que usted lo dijo muy bien, prohibidas. Yo creo que ahí puede estar la primera solución. Sí, el detalle está en que las zonas de distribución de cocodrilos son coincidentes con todas las actividades turísticas del, del país. Es Entonces correcto. hay que informar, hay que educar a la gente y hay que iniciar con un proceso de investigación importante, tanto social como biológico, para tomar decisiones acerca de qué hacer con las poblaciones de cocodrilos. Excelente. Muchísimas gracias, Iván. Muy agradecido que nos haya acompañado para desarrollar este importante tema aquí en Conciencia. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación del canal UCR.